ya se llamada el International Committee on Red Cross con el miembros del media del pasado semana para tumabaho na un humanitarian reporting y el International Humanitarian Law. Este para pwede guía con el miembros del media el importancia de publica un storia que verdad y sensitivo y hindi causa para agrava el sitwasyon, siendo mayoría víctima amo el verdad de mga storia de conflicto efecto del guerra. El asunto del IHL o International Humanitarian Law, el uno del mga kaso del MNLF Chairman Nur Miswari. Asigun pa kunal ICRC Deputy Head of Delegation for Prevention and Communication, Walde Saugeron. El IHL el proteksyon del mga sibilyan kontra dos grupo del tamanggera. Maskin asigun el rebelde grupo, debe no ase target el sibilyan en kaso chene armao konfrontasyon. Hasta el media, hindi asigun debe kira target del armed confrontations y hasta mga miembros del medical responders como Red Cross volunteers kita usa kunal logo del Red Cross. Pero este ya queda claro violación del MNLF del año 2013 na siyudad de Zamboanga después cuantos mga civilian el yamuri na konfrontasyon del gobyerno y MNLF. Bajo na IHL, el un rebelde que irido ya y hindi mas na investi considerao civilian niya y tiene derecho para man rescue y dale atensyon medical. Por causa que vulnerable también el media en efecto del guerra que posible que la víctima del accidente. Tiene también enseñanza el ICRC por medio del Philippine Red Cross Zamboanga el Basic First Aid para pueda ayuda salva vida en tal caso no hay otra manera o ayuda tal llega. Este tiempo ya suspende el corte con el warrant of arrest de Miswari, quien líder del MNLF que ya ataca con la ciudad de Zamboanga del año 2013. Este asigun para pwede otra vez bira na negotiating table del gobyerno y mankwento con el paz entre el gobyerno. Albert Luna, Dateline Zamboanga.